Normalmente no soy demasiado dado a rehacer vídeos de cosas que ya he hecho, a menos que sean cosas estrictamente necesarias o que hayan cambiado mucho en el juego. Y en este caso, pues sí que han cambiado bastante en el juego, y reviéndome el vídeo anterior de la guía de rotos, pues sí que dije, hostia, este vídeo hay que rehacerlo, no solo porque alguno de vosotros me lo comentasteis, sino porque yo también he ido a ver el vídeo en cuestión y la verdad es que era un poco un desastre. También tener en cuenta que el vídeo es de hace 3 años y muchísimo ha cambiado en el juego, así que me he dicho, bueno, aunque sea un vídeo no especialmente extenso, muchos conocéis al campeón, pero aquí tenéis actualizada la guía de rotos. Hola, hola, junkies de Rise of Legends, aquí Senda, y venimos pues con eso, con una actualización para refrescar un poquito, para ver cómo ha cambiado un poco el personaje, aunque realmente el personaje en sí no ha cambiado, no es que le hubieran hecho ningún rework, al menos creo que después de este vídeo, Roto sufrió uno o dos reworks para hacerlo un poco menos roto de lo que estaba, pero más que nada, pues ya os digo, creo que merecía la pena hacerle una actualización a este vídeo, más que nada porque es un campeón que sigue siendo muy bueno, sigue siendo muy meta, y es de esos campeones que si lo tenéis, sabéis que lo tenéis que subir a 60 porque es que se ve muchísimo, ¿vale? Es un campeón que os va a servir mucho tanto en arenas como en PvE, pero principalmente es un campeón de arenas, es de ese tipo, esos tipo de campeón, como por ejemplo, no sé, Candrafón, ¿vale? Que os puede servir también en mazmorras, os va a hacer un muy buen rol de DPS, pero su sitio donde más brilla, donde más lo vais a ver utilizado, es la arena. A nivel de comparativa, vamos a ver por aquí pues el vídeo en cuestión de, como digo, pues hace 3 años, ¿vale? Senda con la barba larga, con el pelo largo, y podéis ver que aquí a este pobre Rotos pues ni existían las bendiciones, ni tenía yo tampoco más legendarios del vacío que estos dos, y de hecho estos son todos mis legendarios. Legendarios, o sea, esto es casi el principio de mi cuenta. Este Rotos fue el Rotos que pusieron pues en la fusión, ¿vale? Rotos fue un campeón de fusión hace mucho tiempo, pero como veis, pues el Senda de hace 3 años sabía jugar poco, no sabía equipar tanto como por ejemplo ahora, y creo que acababan de poner los objetos de 6 estrellas, porque veo por aquí un 6 estrellas, pero ya os digo, aquí hay apenas campeones, hace 3 años había muy pocas cosas. Y como veis aquí en este caso, pues este Rotos, 3000 y pico de ataque, Valento, objetos a más 12, objetos 5 estrellas, sin el crítico capeado, o sea, dejaba bastante que desear este Rotos. Así que obviamente, pues, hay que actualizar este vídeo, porque el antiguo, aunque sí que pueda seguir siendo una guía del campeón, sí que creo que lo mostraba en alguna mazmorra, para que os hicierais un poco una idea, más que nada porque era un campeón de fusión, vamos a, teniendo la comparativa de cómo era antes, a cómo lo tengo ahora, que de hecho es uno de mis mejores campeones dentro de la cuenta, ¿vale? Es un campeón que, por suerte o por desgracia, pues, Plarium me dio. Me han salido desde entonces, desde que hice la fusión, pues dentro de los no muertos, como veis, tengo el ring de guardianes lleno hasta arriba, porque me han salido muchos no muertos, y en este caso pues tengo aquí dos rotos, teniendo a uno de los rotos a más 3. Este más 3 quiere decir que en total me han salido 5 rotos, 1, 2 y los 3 que le he metido a este. Me podría comer a este segundo rotos, podría metérselo a este y convertirlo en más 4. ¿Qué pasa? Que este rotos, aunque está full subido, está full libros y me da pena comérmelo, porque a lo mejor, no sé, en algún momento me apetece subirme un segundo rotos o me siguen saliendo copias de rotos, ya que parece que a Plarium le gusta darme rotos, es igual que Drekstar, esos campeones que en mi cuenta pues me han salido muchas copias del mismo. Entonces vamos a verlo en cuestión, como veis está aquí el primero de todos, el juego considera que es de los campeones más poderosos de mi cuenta, y os voy a enseñar básicamente las dos formas que habría de equipar a rotos, ¿vale? Hay dos formas, siempre va a ir ofensivo a día de hoy, en su momento pues se podía llevar un poco más a nivel de resistencia, cuando las setups de resistencia tenían un poquito más de importancia, pero hoy en día las setups de resistencia, al menos al momento de grabar este vídeo, no se ven demasiado. Entonces hay dos formas de llevarlo, ¿vale? O lo lleváis con set incansable, que es como lo llevo yo, o lo lleváis con set full daño, ¿vale? El set full daño es como yo lo voy a poner una vez lo suba a más 4. ¿Por qué? Porque ahora me está sacando muchísima rentabilidad este set. El problema de este set es que para que me cuadren todos los stats y me cuadre todo muy bien, tengo que llevar dos piezas rotas que no me acaba de gustar, ¿vale? Simplemente porque estas piezas pues me dan stats muy buenos que me hacen mucha falta en rotos. También podría ser mejorable a nivel de cambiarle estas botas, ponerle unas botas de ataque, ¿vale? En lugar de las botas de velocidad, y que le disparara mucho el crítico. Pero tal y como va rotos ahora, voy muy corto de probabilidad, voy muy corto de daño crítico, ¿vale? Como para meterle más ataque. Llega un momento en el que tienen que ir balanceados, como ya sabéis, entonces al ser un campeón que tenga mucho ataque base y que tiene mucho ataque, para multiplicarle mucho más el daño, el potencial de daño de rotos, tendría que ponerme pues en 300 casi de daño crítico. Entonces no le he cambiado las botas, simplemente porque no me sirve de mucho tener 8000 de ataque y seguir capeado con el daño crítico. Entonces el set bueno para él, pues podría ser, por ejemplo,
algo así, ¿vale? El set este de Lethal podría ser un set muy bueno, que es de hecho el que pienso ponerle, o bien este o el que tiene Ailil, ¿vale? Son dos sets que le van muy bien a Rotos. Además, tengo en el de Ailil, lo tengo muy bien equipado. En este caso sí que va con botas de ataque, pero también va con más daño crítico. Entonces, en este caso, el set bueno vendría a ser este, y tenéis una versión de Rotos dentro de la web, más que nada para que veáis también la otra opción ofensiva, ¿vale? Tendréis aquí las bendiciones que debería llevar Rotos. Ahora veremos un poquito por qué de las dos. Aquí tenéis el vídeo antiguo, que ya os digo que esto lo cambiaré cuando suba este vídeo. Y aquí vendríais a tener pues la otra opción, ¿vale? En este caso iré con set de velocidad para que no se quede muy lento. Mucho ataque crítico, daño crítico. Y sería con el set este de ignorar defensa y que también le va a potenciar el crítico. Aquí tenéis pues la otra versión, creo que es una versión un poco más antigua del Rotos de ahora, porque el Rotos de ahora tiene más daño crítico, pero vamos, las dos versiones vendrían a estar aquí, siempre y cuando pues este está más, este no sé cuánto, a más cuánto está, pero está con 4 estrellas de ascensión, y aquí tendréis pues el Rotos antiguo mío y una versión de maestrías, ¿vale? Más que nada para que tengáis una referencia de las dos versiones que se suelen ver de Rotos. Como digo, cuando yo lo suba a más 4 seguramente lo cambie y lo ponga full ofensivo. ¿Qué es lo que le vamos a buscar a Rotos? Pues velocidad, ataque, crítico, daño crítico. Y poco más, ¿vale? Es un campeón que a nivel de habilidades escala por HP y escala por ataque, o al revés, escala por ataque y después por HP, ¿vale? En todas sus habilidades, y ataque y HP, de modo que meterle HP tampoco es mala idea. Y el mío tiene buen HP, teniendo en cuenta que tiene solo 11.000 de ataque base. Tiene muy poco ataque, pero es capaz de potenciarse y de aumentarse su ataque, y cuando tiene muchísima vida es lo que hace de Rotos tan bueno, ¿vale? Se da supervivencia, se cura entre comillas, porque cada vez que tira este skill se aumenta su HP máximo. Y cuando tiene su HP máximo cargado al tope, esta habilidad gana bloquear revivir, que es pues parte del meta en arenas en tiempo real, por lo menos ahora mismo. Además de ignorar inmortal y bloquear daño. Contra según que setups de piel de piedra no va del todo bien y tenemos un campeón que le hace counter, que vendría a ser el esqueleto definitivo, ¿vale? Siempre contra Rotos, como él pega a un solo objetivo, se ponen muchos esqueletos de estos definitivos en piel de piedra, muy lentos, entonces Rotos, como siempre pega a un solo objetivo, pues el esqueleto le hace counter. Pero a fin de cuentas, si el setup enemigo no tienen ningún tipo de daño y solo están protegidos pues por el esqueleto, Rotos a base de pegarle a 2 le reduces el máximo HP, de modo que cada vez es más fácil matarlo, y cuando Rotos esté cargado le mete bloqueo a revivir y se quedan sin esqueleto. Además, también Rotos tiene una pasiva muy interesante de que contra jefes no funciona, pero no podemos matarlo de una sola habilidad. Sí podemos, entre comillas, ahora veréis cómo, pero en principio no podemos matarlo de una sola habilidad y tenemos que de una sola habilidad sí, pero que tiene que ser 2 golpes, ¿vale? Porque ningún golpe le va a hacer más del 50% del máximo HP. Golpes como Trunda, por ejemplo, lo matan, y la excepción es, por ejemplo, Ailil. Me ha pasado más de una vez que en este caso, por ejemplo, Ailil, pongamos que pega con la A1, que ataca solo a un enemigo, ¿vale? Esto vale con cualquier campeón nuker que pegue un solo golpe, pero que tenga la bendición de toque fantasmal, porque esta bendición de toque fantasmal lo que va a hacer es que hace un golpe extra, ¿vale? Hace un daño extra. Entonces, lo que me ha pasado es que del primer golpe le bajamos la primera mitad de la vida de HP de Rotos y salta la bendición de toque fantasmal y ese daño extra pues es la otra mitad. Entonces yo me he bajado a Rotos de un solo golpe con una 1 de un solo hit, y basándome en lo mismo, pues la bendición de toque fantasmal es la misma que le he puesto a Rotos. A nivel de bendiciones, sobre todo llegado el late game, hay varias opciones, pero a mí toque fantasmal es una bendición que me gusta mucho en nukers de ataque, ¿vale? Primero porque nos va a dar mucho ataque, 300 de ataque, más el daño extra también viene muy bien, más el HP, ¿vale? A Rotos también le viene muy bien. Y la velocidad y el daño crítico, pues a Rotos le viene maravillosamente bien. Entonces, es una habilidad que, o es una bendición, no sé por qué digo habilidad, que va muy bien en nukers, tanto si pegan en un solo golpe como si pegan en área, ¿vale? Y en este caso, pues otra variante, otra opción de bendición que le podría venir muy bien a Rotos y que también se ve bastante es Segar Almas. Segar Almas también le da HP, también le da ataque, también le da HP, también le da crítico y también le da velocidad. El tema es que a niveles bajos, ¿vale? Este 4%, 8% no es muy diferenciativo. Y Rotos en principio pega muy fuerte, ¿vale? Pega muy fuerte y no suele dejar a un campeón a 4% o a 8% de HP. Quizás cuando tenga las 6 estrellas, pues hombre, con 6 estrellas, si lo dejas a 20%, tienes un 100% de aplicar el miedo de verdad. Esto puede venir muy bien, por ejemplo, contra Lilithus o contra campeones verdes que aguantan mucho, pues con 6 estrellas también le podemos sacar juego.
juego. Pero ya os digo que incluso con toque fantasmal, 100% de probabilidad de hacer daño extra, 35% de probabilidad de hacer daño extra una segunda vez. Seguramente este daño extra es lo que os sirva para matar al campeón en cuestión. Si no, pues más daño todavía. Entonces yo creo que en este caso, pues a mí personalmente toque fantasmal me ha gustado bastante. Guarda de los caídos también lo he visto en algún rotos, más que nada porque lo hace un poquito más defensivo. Le aumenta la vida, lo cual hace que aumente un poco el daño de supervivencia de rotos, así como el daño crítico y la velocidad, pues también le vienen bien. Y luego, cuando esté cargado de armaduras de hueso, hace daño extra que es proporcional al ataque de este campeón, que también será alto. Otra bendición que también le puede venir bien. Pero ya os digo que yo personalmente, pues le he puesto toque fantasmal porque sí que he notado mucho aumento de daño. A nivel de maestrías, pues creo que son prácticamente las mismas en cuestión. Os voy a enseñar, de hecho, las de la guía de la fogata porque se ven más visuales y no tengo que quitarme la cámara. Vendrían a ser las mismas, ¿vale? Para mazmorras sí que puede servir esta de aquí, pero es que el tema es que Rotos pega tan fuerte que no os va a hacer falta esto, y es un campeón más centrado en arena, si nos interesará más pues o llevar esta por el tema de ignorar la defensa, o incluso si vais muy mal, muy desnecesitados de daño crítico, pues le podéis meter la de, no sé, creo que se llama ejecución impecable, que es esta de aquí, que es la que nos da también más daño crítico, pero son casos concretos de que vayáis muy mal. El resto, pues la puntería, aunque sí que es capaz de meter reducir defensa en básico, no es tan primordial, ¿vale? Entonces hemos optado por esta rama de aquí porque con esta habilidad de aquí, con esta maestría de aquí, mejor dicho, podemos tener un contraataque extra gratis que el contraataque de rotos le permite obtener turno adicional y se vuelve un poco loco, empieza a tener turnos extras y hay veces que me ha ganado combates rotos solo a base de básicos, turno extra, básicos, turno extra. Precisamente por eso va con set incansable para tener más turnos extras todavía. Entonces me voy a callar un poco, vamos a verlo en acción, lo vamos a ver principalmente en arenas. Y lo bueno de rotos es que lo podéis llevar tanto en setups de ataque como en setups de defensa, en setups rápidas o en setups lentas. Se ven muchos rotos, sobre todo por ejemplo con Necret, porque Necret además le protege y le pone un escudo muy gordo para que a rotos le dé tiempo a cargarse. Entonces vamos a probar contra algunos de estos. Aquí estaba haciendo pruebas con este. Le vamos a probar en las dos versiones, ¿vale? Tanto en versión de ataque rápido como en versión defensiva con otra setup más defensiva para que lo proteja. Más que nada para que lo veáis un poco y veáis, pues como os digo, el potencial que tiene de turno extra, turno adicional, turno extra, ¿vale? Entonces, en este caso tenemos al bicho este que nos puede molestar bastante. La pega que tiene rotos es que no tiene ignorar piel de piedra, ¿vale? Aquí va a ser, vaya por Dios, se metieron en el dormir. Sifi da mucho asco en ese sentido. Nos atacará seguramente este, a ver si nos mata a alguien. Va por rotos, aquí podéis ver contraataque. En este caso este contraataque supongo yo que fue por la maestría y el golpe no fue suficiente como para matarlo, porque un golpe le pegó al escudo o dos golpes le pegaron al escudo y el tercer golpe pues solo le podía bajar la mitad de la vida. Entonces con que le curemos un poquito ya lo vamos a tener ahí listo para que sea capaz de aguantar un golpe más. Entonces aquí podemos iniciar de muchas formas diferentes. Podemos iniciar con A3, podemos iniciar con A1 a buscar golpes adicionales. O podemos ir con A3 directamente, que como si mata obtiene turno adicional, pues obtenemos turno extra. ¿Quién matamos seguro? Pues con lo que pega rotos, casi lo que queráis. Podemos apuntar a lo que queráis. Podemos ir a por mediadora, podemos ir a por esta que nos molesta bastante, o podemos ir a por... Este está a un toque, ¿vale? Este es muy blandito. Entonces vamos a ir, por ejemplo, por Yumeko, 66k, obtenemos turno adicional, pegamos en básico y no tenemos turno adicional. Tenemos un porcentaje de tenerlo, pero hay veces que se vuelve un poco loco y empieza, venga, turno adicional, turno adicional, turno adicional. Otra vez dormido. Me tendría que bajar a la Sifi, que es la que más molesta. Dejar que la mediadora reviva, o bueno, lo voy a tener controlada por aquí. No es que vaya a revivir mucho, pero la Sifi sí que me va a estar dando por saco. Le damos aquí un pequeño turno más, vale. Podemos bajarnos casi al que queramos. Podemos bajarnos a Sifi, a ver, más o menos por curiosidad, sin debilitar, sin reducir defensa, a ver cuánto le pegaríamos y sin cargarnos con la A2, ¿vale? No nos hemos cargado con la A2 para nada. 80k se la baja sin problema y 93k se la baja sin problema y como veis se cura. Es un campeón que podemos utilizar tanto en ataque como en defensa. Vamos con otro equipo, también puede ser rapidito. Por ejemplo, mira, contra Leorius. Que los Leorius es igual que Skullcrown, ya sabéis que si le damos un golpe y lo dejamos a uno de vida, el tío se pone inmortal y nos pega con ese inmortal haciéndonos mucho daño. Porque escala por daño cuanto menos vida tenga. Entonces hacemos lo mismo. En este caso vamos a iniciarle porque lo que queremos es ignorar ese inmortal. Entonces le pegamos un castañazo, 131k, le saltó el inmortal, pero lo ignoramos. ¿Qué más podemos hacer? Pues nos podemos quitar de medio a este en básico,
aquí yo lo que buscaba es obtener turno adicional, no lo conseguimos, pero no pasa nada. Vamos a intentar también otra cosa que se ve bastante y que a mí también me ha resultado un poco raro, porque muchas veces según inicia roto sin cargarse ni nada, ¿vale? Sin tirar a dos y obtener mucha más vida y tal, es capaz de bajarse a una Lilithu de calle, ¿vale? Tal cual, iniciar con A3, pum, castañazo y se baja a Lilithu. Es lo que voy a intentar hacer ahora. Controlamos por aquí un poco a esta, tenemos la A3 lista, ¿no? A1, turno adicional, ¿vale? ¿Veis los triple, el golpe fantasmal que saltó ahí, pum, 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 toque fantasmal? Y ahora tiramos con A3 y nos bajamos a... No nos la bajamos, pero casi la dejamos a un toquecillo, ¿vale? Y ahora para su casa, teniendo en cuenta que no nos hemos cargado con la A2. La A2 hace que se aumente su HP y por tanto pegue todavía más fuerte. Vamos ahora a utilizarla en una setup más defensiva. Al contrario, vamos a probar una setup... Pues como digo, por ejemplo esta, a ver qué tal sale. Yo tenía por aquí medianamente montada una. Esta es una, por ejemplo. Esta es otra. Podemos poner la que queramos, podemos poner esta misma, ¿vale? Que es una de las setups defensivas que pongo muchas veces porque es la única fuente de daño y en este caso pues está protegido por este. Vamos a quitar al Lilithu, vamos a poner a Pityon para hacerlo un poquito más normal con campeón de fusión, campeones gratis. Y a ver qué hacemos contra estos. Nos van a iniciar, nos protegemos tanto con el esqueleto como con Pityon, con el set de escudo que tiene. Le bloquearon habilidades, vaya por Dios a rotos. Van a por el objetivo cambiado, no pasa nada, castañazo, no pasa nada. Lo activaron, turno adicional. Y aunque esté bloqueado, pues podemos empezar a pasearnos, ¿vale? Golpe fantasmal, le hicimos un poquito de daño. Lo limpiamos. Y ahora es cuando, cuanto más se alargue el combate, normalmente más potente roto se vuelve. Porque cuanto más se alarga el combate, más se carga la vida. Y cuanto más se carga la vida, más daño pega. Aquí este pegó mucho multi-hit, pegó muy fuerte, el Leorius. Entonces esto lo tenemos que levantar a rotos. Al igual tengo que empezar a tirar ya la A2 con Mithrala para controlarlos. Y cada vez que me toquen, petrificaciones. Hemos metido unos cuantos miedos por aquí. Aquí le entró un miedo, no pasa nada. Se estampa contra el esqueleto. Objetivo cambiado, tenemos aquí el esqueleto tanqueando. Vale, empezamos la fiesta con rotos. ¿A por quién vamos? Pues ¿quién nos puede molestar? Pues este está petrificado, este está petrificado, este no está petrificado, pero es contra color, entonces vamos a intentar bajarnos a este. Obviamente lo reventamos, pero no tenemos turno adicional. Lo que no quería era gastar la A3, porque este Leorius está con petrificación, entonces le voy a hacer menos daño del que me tocaría. Lo revive, no pasa nada, además es muy buen ejemplo, porque ahora podemos tirar A3 directamente contra Hegemón. Para eliminarle, o para ignorarle... Ese bloquear daño. 104, obtenemos turno adicional, pegamos en básico y estoy teniendo muy mala suerte porque normalmente sí que obtiene bastantes turnos adicionales. Bien sea, aquí tenemos un contraataque, activamos a Leorius, pegamos, de nuevo no obtenemos turno adicional. Ya os digo que esto es muy RNG, hay días que me saltan 5, hay días que no me saltan ninguno y aquí estoy viendo que no me está saliendo ninguno. Voy a meter un provocar para tenerlo aquí controlado, que no me moleste mucho. Contra el esqueleto se puede pegar tranquilamente, que haga lo que quiera. Llevaba un tipo de protección, de algún tipo. Además pegamos aquí obviamente golpe débil. Aquí hemos tenido la máxima mala suerte posible. Ni un solo turno adicional, ni un golpe débil. La máxima mala suerte posible. Pero no pasa nada, simplemente para que lo veáis un poco. Aquí de nuevo otro golpe que nos salta golpe crítico. Más que nada porque estamos pegando a contracolor, entonces es el problema. Pegar a contracolor es complicado, pero podéis ver que en este caso somos capaces de tanquearle y Leorius no ha supuesto demasiado problema en ningún momento. Y vamos a probar como último combate, para que no se me haga especialmente largo este vídeo, pues con otra setup un poco, pues muy meta, ¿vale? Muy estándar. Candrafones, Mortumacap, full polimorfias, con sus bendiciones, con sus ascensiones. Entonces a ver qué pasa, a ver cómo se desenvuelve este combate. Mucho piel de piedra, entonces tenemos el problema de que nosotros no lo ponemos. No ponemos piel de piedra. O no, al menos no ignoramos piel de piedra. Aquí, eso es lo que buscaba, la petrificación. A esta le podemos hacer poco, podemos ir a por este. Le vamos a quitar poquito, pero al menos nos aumentamos poco a poco el máximo HP. A este no vamos a hacer nada, entonces le pegamos aquí al puerco este. Turno adicional por el tema de la maestría, ¿vale? Tuvimos turno adicional. Se activó Mortu. Mortu se activa cuando el Mortu es mío, no se activa nunca. Cuando el Mortu es enemigo, se activa todo el rato. Entonces aquí me hizo el doble golpe. El primero se estampó contra el esqueleto. El segundo no fue suficiente para bajarse a rotos. Entonces, de momento, pues bien. Turno adicional. Y aquí no fue golpe crítico, entonces no pudimos bajarle máximo HP ni nada.
Aquí quiero con un poco de cuidado con Mortu, porque ahora ya sí que se le ha ido el piel de piedra, a Lilith también, y nos va a ser mucho más fácil pues, de controlar los dos. Podemos ir a por Lilith, podemos intentar obtener turnos adicionales, que como obviamente cuando los buscas no entran nunca. Cuando no los buscas, 4 turnos adicionales. Lo bueno de Rotos es que al ser único, un solo objetivo, es bastante fácil no tarjetear a Mortu hasta que no estemos listos para bajárnoslo. Porque si no, nos la puede liar bastante. Nos la puede liar que se le empieza a entrar el peril, o le empieza a entrar la habilidad de peligro esa que es muy jodida y nos la lía. Ahora, volvemos a estar listos, podemos ir a por Candrafón, lo bajamos, aunque sea contracolor, 60k, perfecto. Le pegamos al Lilith para empezar a bajarle ese máximo HP, aumentárselo a Rotos, que cada vez sea más duro y cada vez pegue más fuerte. Podemos meter esta de aquí, triple maldición. Lilith revivirá, no revive, no sé por qué no revive. Peor para ella, porque ahora va a venir Rotos con ladres y ya la va a decir hasta luego. Pum, 654k al suelo. Mortu nos la jugamos, 86k, se baja al puerco que estaba absorbiendo daño y doble golpe y al piso. Como veis, no es lo más rápido del mundo, pero cuando mete te encañona, ¿vale? Cuando pega, pega. Y es meta, él es meta y es meta contra casi cualquier campeón, salvo hombre, los piel de piedra y esqueleto definitivo que se ven mucho, pues sí que le dan un poco más por saco. Pero también ha habido muchos combates que a la larga, pues poco a poco se va cargando y cuando empieza a meter el bloque a revivir, pues el esqueleto se queda muerto y siempre y cuando seamos capaces de mantener a Rotos vivo, pues nos va a servir. Supongo que esto más o menos sirve como actualización del vídeo, un Rotos mejor, un Rotos más meta y más actualizado al día de hoy. Y lo dicho, muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo. Hasta luego.